así. Eso por un lado. Y ahora esto de esperar un mes. Más o menos. No quiere por el tema daría lugar a la anexión del país. Vale, a ver qué pasa. Jolín, vivimos al límite, ¿eh? Madre mía. Buah, si lo sé hubiera pillado esta. No, no me he fijado. Independencia para Vijayanagar. A ver, revolucionarios persas. Se ha cambiado el tipo de gobierno de la República, el Reino Imperio, con parlamentarismo. No, es que en parte paso. Aunque me gustaría tener otra vez imperio, ¿no? Con el tema este, pero... Ah, es verdad, no me había fijado en una cosa. ¿Tenemos revolucionarios? Sí, tenemos revolucionarios. A ver, es que quiero a ver si puedo transmitirlos. Vale, pues para allá que vamos. Ah, vale, por fin puedo. Vale. Todo ello anexionado. Disciplina, perfecto. Pues por lo que veo voy a necesitar mucho más. Ah, por las políticas. Aún así, con lo diplomático sí que vamos a necesitar ayuda. ¿Qué es eso? Tengo el país ahora, bueno, lleno de rebeldes por el tema de la expansión que nos hemos dado, pero... Tras eso... Buah. No les hagamos caso.
Ah, sí, está bien. Y ahí poco a poco. Acuña más monedas. Ahí. Rodarán cabezas. Ya está, todos los núcleos haciéndose. Vamos a darle velocidad. ¿Cuándo terminaba la tregua con el otomano? En 1805. Guay. Ah, mira, Malva volvió otra vez. Necesitamos más látigo. Acuña más monedas. Lo que molaría es que hubiera el desastre este de... Para hacerte revolucionario, sería divertidísimo. Menos 85, pues vamos a esperar un poquillo más, así que eso sin problemas. Al final nos hemos convertido en la primera gran potencia. De 1853. Y ya eso, sería cuestión de reventarles. Ahí fuera estos. Y por el otro lado igual. Más independentistas. ¿Cómo se nota que manejamos un gran imperio persa? ¿Cómo se nota? Bueno, esto para acá. Y este, venga, vamos a ver si puede contra más que él. Vamos a ver si... Ah, mira, 17 ahí que nos falta. Al final ganaron los de Novai, curioso. Compañía mercenaria conocida con... Vale, los de Tabaristán. Pequeño
inconveniente. Vale, me da más disciplina, así que divertido eso. Ya es cuentagotas. Venga, vamos, chavales, a otra vez a bajar de los 100. Otra vez, venga, vamos. Que es necesario. Venga, más inconvenientes. Espera, abeja. ¿Y abeja dónde está? Sacro Imperio. Vejanos. De los creadores de veganos llega Vejanos. Vejanos. El 80% del país es Zoroastra, pero eso. Qué pérdida de tiempo. Francia revolucionaria que continúa. Venga, que ya se aproxima. El fin de la revolución de Dalmacia. Hemos el color de Dalmacia era bonito. Más independentistas, pero ¿dónde? Aquí. Tela con ello. Bueno, por lo menos ya esto ya se está relajando. Los subbecos seguramente ya no se rebelen. O sea, a los de Chagaté le hemos pasado esto por... porque sí. De Wolfsburgo. Vale, la sobreextensión me pasa en cierta manera a factura. Lo bueno es eso de que
Hemos esperado ahora por este momento que ya es que hay esos directos que podemos ir. Túnez, Macua y Malva. Macua, bueno, ya sabemos lo que pasa con ella. La luz del mundo, que cueda nos. Ahí a la fe única. Los seguimos convirtiendo ahí. Ah, menos 0,9. Ni siquiera he empezado. Pues nada, lo vamos a quitar. Por ahora al menos. Más adelante no sé, pero es que es eso, necesitamos convertir lo máximo posible. Entonces este y por supuesto nada, esto ya sí. Para que ahora las conversiones religiosas vayan mucho más rápido. Vale, militar, sí. Pasemos a la 31. Luego hecho de infantería. Colonia revolucionaria, vale. Pues eso, que si se quieren matar. Según tipo de problemas. Pues eso, Persia es gran potencia. No, se me llena de honra el serlo, vamos. Ah, cierto, que no se me olvide. Tenemos que poner casus. No vaya a ser que el casus belli sea su propia capital. Que entonces la liamos. Que nos oímos. Más fuerte. No. Sí, es eso, todo esto ahora se va a centrar ahí, toda la potencia de fuego enfrente, ya que el otomano lo hemos reducido bastante. Los convertimos a la fe correcta. Vale, si el otomano fijo que va a caer, lo tengo clarísimo. Imperialismo contra Tremesén. O sea, sus
Se ha reducido enormemente. De hecho, Otomano ha pasado de sus. Eso tiene muchas cosas. Aplasta la revolución. Tremecen revolucionario. La bandera me gusta, ¿eh? ¿República qué? ¿Revolucionaria era? Sí. La primavera árabe, señores. A ver, ahora también es cierto que hay que centrarse en Malva. Y eso, ahora echaremos a los protestantes de ahí. A ver, inventar reclamación. Ah, porque ya reclamo dos. ¿Cuáles? Ah, sí, es verdad que las dos que teníamos no las he reclamado. Ay. Pues nada, que se maten entre ellos. Va, me descubrieron. Nada, bueno, por lo menos sabemos que tenemos casus. Este. Ah, muy divertido. 1802 y el otro. Sí, 1802 ambos. Muy bien. Muy bien. Me da curiosidad, voy a mirar un poco. A ver cuánto es lo que tienen, me refiero. Muy poco, ¿no? Hasta yo se lo podría. Siga fluyendo el Zoroastra. Vale, estar de provincia en la Meca. Eso, ahí la religión zoroastra sigue en aumento. Lo que tengo que ver es una cosa. La cultura egipta está apenas. Pues ahora dentro de nada terminará.
Mus y demás sería una parte legítima. Luditas en las nueve. A continuar. Nada, pero lo malo es eso, de que no se propaga, es una pena. Más conversiones exitosas, por supuesto. A ver, sal. Ahí. Ojalá pudiera tener otro más. Será lo ideal para seguir convirtiendo todos estos. Con la tolerancia a la fe verdadera. A ver, inventemos reclamación en... ¿Nos deja? Ahí, Fayum. Y así para poder... Así atacamos desde Egipto y ya tenemos el caso sin ningún tipo de problema. Lo bueno es eso, de que ya no tenemos que ir ni a Arabia ni demás. O sea, ya simplemente nos podemos centrar en Anatolia y con un poco de suerte atravesar aquí el tema. Bueno, atravesar hacia Constantinopla en este caso. Voy a Crimea. Este año va a ser el año ya para declarar la guerra al otomano. Es que hay muchísimos ahora por convertir. Pero es bueno eso, en cierta manera.